Amigos televidentes, nuevamente juntos para compartir este resumen semanal de noticias desde Villa Tranqueras. Finalizó este fin de semana el ciclo de capacitación para pequeños empresarios realizado en nuestra localidad y en un esfuerzo común entre varios organismos como el CLAE, UAPE, CRAVES, FICE e Intendencia Municipal. Los organizadores efectuaron un balance de la actividad cumplida y luego compartieron un brindis con los participantes al evento que se venía desarrollando desde el mes de octubre en nuestro medio. Continúan las inscripciones de niños de hasta 4 años para ser atendidos en la guardería Tranqueritas del CAIF. Las inscripciones se registran en la Junta Local en horario hábil. Debemos aclarar que esta inscripción es la única válida y nada tiene que ver con la visita de hogares que realizaron miembros de la Comisión Local del CAIF durante 1991. Personal docente y Comisión Fomento de los Cursos de UTU en nuestra villa están comunicando que el favorecido con la promoción sorteada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas el 27 de noviembre fue Patricia Silva Ferrón y se lleva como premio un equipo completo de camping. Sobre los mencionados cursos volantes de UTU, debemos indicar que un grupo de vecinos viene realizando urgentes gestiones para lograr un local propio para dichos cursos. En caso de que al 31 de este mes de diciembre no se haya logrado el objetivo, Tranqueras no contaría en 1993 con estos cursos. Y los estudiantes que quieran acceder a esa rama de la enseñanza van a tener que volver a peregrinar encima de los ómnibus. Seguramente Tranqueras demostrará su localismo y UTO tendrá un local propio antes del 31 de diciembre. Se fijó reunión abierta, para hoy lunes en el Artigas Fútbol Club a tales efectos. La Suprema Corte de Justicia determinó la redistribución de las seccionales judiciales de todo el país a partir del 1 de enero de 1993, lo que traería perjuicios a los vecinos de nuestra seccional tercera. Al respecto del tema dialogamos con el juez de paz local, procurador Carlos Salmentón. Bien, la Suprema Corte de Justicia ha adoptado un criterio de redistribución territorial con el fin de brindar un mejor servicio, ese es el principio. Y trata de aglutinar en las sedes importantes el mayor número de tareas, la facilidad para que la gente pueda acceder a los lugares estratégicos a nivel de los distintos departamentos para brindar ese mejor servicio. Con respecto al departamento de Rivera concretamente, en este momento hay 10 seccionales judiciales. En la reestructura de la Corte se establece eliminar 3, quedarían 7 secciones nada más, prácticamente la segunda y tercera sección serían anexadas. Se formaría la segunda sección fundamentalmente tomando como punto de referencia Masollar, ya que ahora la Corte, en virtud de una disposición de una ley que la faculta, puede hacer el agrupamiento en virtud de sedes geográficas, o sea, determinados territorios que eventualmente puedan pertenecer a más de un departamento, como es el caso concreto de Masollar, que llevaría a Salto y Artigas también estar más o menos bajo la misma égida judicial. Pero con respecto a la ciudad de Rivera, está planteado la eliminación de la novena y décima sección, que están dentro de la planta urbana, cuya tarea sería absorbida por los juzgados de paz departamentales, que ahora en este momento hay 2 en funcionamiento. Se eliminaría además como sección, dentro del departamento, en la parte, extra ciudad, la octava sesión. La octava sesión, que actualmente corresponde a Bichadero, quedaría como cuarta sección judicial porque ya subsumiría el territorio de la cuarta en sí. Bien, nosotros hemos estado atendiendo un poco a requerimientos de la misma población y de las distintas autoridades, buscando que esta reestructura sea acorde al mejor servicio, como es el principio de la Corte. Entonces, buscamos que esos lugares sean de fácil acceso en virtud de buenas carreteras, de buenos caminos de penetración, pero por sobre todas las cosas, además, que el lugar donde esté enclavado la sede judicial permita eventualmente al usuario, además
de acceder fácilmente a ese lugar, que cuente con otros servicios, porque obviamente conocemos todos cuál es el problema de la gente de la campaña a veces para desplazarse, fundamentalmente atendiendo las distancias, atendiendo los costos, la erogación que a veces cuesta eventualmente un traslado, y naturalmente queremos que la justicia llegue al menor costo, al mayor número posible de personas, y no encarecerla precisamente. Eso es a grandes rasgos lo que está planteado. ¿Qué gestiones han realizado ustedes, los magistrados, respondiendo a esa solicitud popular y autoridades de otros organismos a nivel de la Suprema Corte? Bien, nosotros más que ante la Suprema Corte, en este momento es ante los demás jueces del interior en virtud de la Asociación de Magistrados, se busca coadyuvar, digamos, esa tarea de la Corte, porque somos los que estamos ocupando los distintos cargos o representando a la Corte en los distintos cargos a nivel de los distintos departamentos, y obviamente somos los que entendemos, o creemos por lo menos que somos los que entendemos, cuáles son las reales necesidades y cuáles son los lugares de mejor o más difícil acceso dentro de cada departamento. En principio, entonces, salvo mejor opinión, trataremos de que queden 8 sesiones judiciales, manteniendo las 8 sesiones que hay a nivel del departamento. Obviamente, ya le digo, eliminada la 9ª y 10ª, que desde hace más de un año están siendo suplidas o están siendo ocupadas en forma temporal por los PAS departamentales. Después de la primera pausa del programa, continuamos con la información. Amigo productor, en esta zafra lanera 92-93 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. A Barraca y Veterinaria Tranqueras, que además le ofrece toda la línea de sales minerales Cobal Fosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomin, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. Pare, entre y vea las ofertas de Casa Tito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de flechillos Caorsi y representación de Portland Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casa Tito. La agrupación Agustín R. Vicio, lista 29, vota el sí el 13 de diciembre. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además, la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Vecino, AFE tiene material, personal y mantenimiento para reanudar hoy mismo el servicio de 30 coma. Su aplazamiento fue decisión del gobierno avalado por el directorio, respondiendo a intereses políticos partidarios menores y teniendo a la gente como rehén. Después de 5 años de incomunicación en la zona, de falta de transporte privado que tanto defiende el gobierno, usted no querrá seguir siendo engañado. El 13 de diciembre, dígale sí al ferrocarril. Sí al Uruguay. Vote sí. Unión Ferroviaria, PCNT. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Mueblería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar.
En Mueblería Tauro seguramente usted hará su negocio. I see you comb your hair, give me that grin. La Tentación, la casa de los regalos. Ya cuenta con un amplio y muy variado stock de artículos navideños y juguetes nacionales e importados. Y como es tradicional, nuestro popular Plan Reyes, donde con una pequeña seña, usted asegura su regalo y congela el precio. La Tentación está en 18 de julio frente al juzgado. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. La elegancia no se compra, y la moda que va con esa elegancia no se encuentra en cualquier parte. Alguien tiene que reunir los mejores grifas, los mejores calzados, con los buenos precios, para que el buen vestir esté al alcance de nuestras manos. En Tranqueras, el centro de la moda está en Casa Martín Viera, una tradición de 55 años entre nosotros. Con total éxito se presentó este fin de semana en los salones del Centro Artigas Uruguay el elenco popular de Teatro de Tranqueras, llevando a escena el pasado sábado las obras La Isla Desierta y Los Maridos Engañan de 7 a 9, y ayer domingo presentaron Un Idilio Ejemplar y la comedia Los Maridos Engañan de 7 a 9. Numeroso marco de público disfrutó del espectáculo ofrecido por este elenco que lleva 5 años de vida y en forma ininterrumpida. A continuación, damos a conocer el plan circuital para el referéndum del próximo 13 de diciembre en nuestra localidad. En la escuela número 124 estarán habilitadas 3 mesas de votación y votarán las credenciales del número 1 al 5477, mientras que en el liceo local funcionarán 2 mesas y votarán credenciales del HCC 5478 al 6988. En el Banco de Previsión Social Tranqueras, una mesa atenderá credenciales del HCC 6989 al 7639. En la escuela número 3 estarán habilitadas 4 mesas, las cuales atenderán credenciales cívicas del HCC 7640 al 9466, mientras que en el Centro Artigas Uruguay estarán habilitadas 2 mesas de votación atendiendo credenciales del HCC 9467 al 10586. En la Junta Local, una mesa atenderá credenciales del HCC 10232 al 10586. En las zonas rurales habrán mesas en la escuela número 61 de Estación Paso Ataques, escuela número 21 de Parada Medina, 2 mesas en la escuela número 22 de Rubio Chico, 2 mesas en la escuela número 91 de Paso de Gaire y 2 mesas en la escuela número 40 de Curtiseiras. Vamos a la segunda pausa del programa y continuamos con la información. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. La agrupación Agustín R. Vicio, lista 29, vota el sí el 13 de diciembre. Copainor, Cooperativa Agraria e Industrial del Norte, ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos sus lanas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Continúa la campaña Pro Embellecimiento de Villa Tranqueras. En un verdadero ejemplo de localismo y el deseo de ver
el hogar limpio y ordenado, brigadas de vecinos en un trabajo tesonero y organizado, todos los días al caer la tarde, empuñan las herramientas y se dedican a plantar césped, flores, tareas de riego y de limpieza de los canteros centrales de Boulevard de las Américas y Boulevard 18 de Julio. Los vecinos de Boulevard de las Américas, pioneros en esta iniciativa, trabajan en el mencionado Boulevard, mientras que Boulevard 18 de Julio recibe igual tratamiento. La gran pregunta que se hacen los vecinos, ¿cuándo las autoridades pondrán también manos a la obra y darán solución al calamitoso estado de nuestras calles? El Club Nacional de Fútbol de nuestra localidad realiza gestiones para suscribir un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas a fin de realizar mejoras en su sede social. En referencia a las futuras obras, dialogamos con su presidente, señor Nadir Eusebio Correa de Sousa. Nuestras pretensiones serían un salón lo más grande posible, con los baños correspondientes, una pieza para sesiones. ¿En la misma de actualmente? En la misma sede social. Allí son más o menos aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Quiere decir que da para hacer mucha cosa ahí, ¿no? ¿El viejo edificio lo van a echar abajo o lo van a reformar simplemente? Sí, lo vamos a echar abajo porque justamente queremos arrancar de la esquina, ¿no? Porque para aprovechar mejor el terreno, para ver si nos queda algún pedazo para luego hacer una cancha de pádel, puede ser, o si no, que también una cancha de baby fútbol. Algo así como lo que pensamos más adelante, una cancha de bocha también, tener la idea nuestra, un complejo ahí deportivo, ahí como para los niños, así hacer una escuelita de fútbol, digamos, ¿no es? En el área de baby fútbol ustedes vienen trabajando ya hace un buen tiempo. Ya hace mucho tiempo ya que se viene trabajando en el área de baby fútbol. Inclusive que hay una... jugamos ahora a nivel de los clubes nacionales, jugamos con unos, teníamos que eliminar con Nacional de Rivera, y jugamos a nivel de sub-15 y la mayor. Perdimos en la mayor allá, perdimos acá, y en la sub-15 ganamos acá, ahora tenemos otro partido para jugar la sub-15 en Rivera. Bueno, esa es la parte deportiva, no era lo que te interesaba más, era la parte social, ¿no es? Seguro. ¿Qué expectativa en meses, un año, cuánto puede demorar en estar concreta la obra o iniciarse por lo menos? Bueno, nosotros la verdad que no podemos decir tiempo, queremos, hemos dado únicamente los primeros pasos, y luego buscar la manera de hacer un convenio, ¿no es? Hacer el convenio para ahí ir engrosando la carpeta. Muy bien, gracias. Amigos televidentes, nuestra próxima edición se emitirá obviamente después de la instancia electoral del próximo domingo 13, por lo que hoy deseamos manifestar que nuestra voluntad de aportar un pequeño grano de arena a la información a nuestra población se materializó principalmente llevando a conocimiento de varios dirigentes políticos que impulsan las corrientes en pugna. Tuvimos la palabra de destacadas figuras del espectro político, departamental y nacional en favor del no, como el líder del vallismo radical, doctor Jorge Valle, el diputado realista Luis Alberto Heber Fontana. Por la opción del voto por sí estuvieron en su pantalla el diputado de la Cruzada 94, Walter Riesgo Larraz, dirigentes del foro vallista del departamento, encabezados por el doctor Altivo Esteves, el intendente de Rocha, doctor Irineu Riet Correa, del Partido Nacional, el presidente de la Unión Ferroviaria, Juan Silveira, y otros. Y en la búsqueda de garantizar la neutralidad de la información, en todos los casos buscamos asesorar a la población con la palabra de funcionarios de la Oficina Electoral Departamental y además el miembro de la Corte Electoral, el tranquerense Luis Alberto Núñez Conio, ilustrando a ustedes de los distintos procedimientos y mecanismos de cada instancia electoral que derivó en esta última definitiva del próximo domingo. Ahora solo nos resta hacer votos para que el triunfo sea para el país y que la instancia del domingo se desarrolle con la normalidad que por suerte caracteriza a estos actos comiciales en nuestro país. Nos vemos el 14 de diciembre. Muchas gracias.